Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy vamos a abordar una temática muy interesante que estoy seguro que a más de a uno lo va a sentir identificado y sobre todo con mucha curiosidad saber un poquito más de definiciones y sobre todo en la prevención. Y estoy hablando específicamente de lo que son las crisis emocionales, cuestión que es muy común en nuestro medio y a nivel mundial. Para ello vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. Crisis emocionales, ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión son dos trastornos emocionales complejos que implican también problemas en pensamientos y conductas. Aunque son distintos, presentan ciertas similitudes que pueden ocasionar confusión al intentar distinguirlos. La ansiedad es un sistema de alerta que se activa en previsión de un peligro o amenaza futuro. Como respuesta intensa que es, resulta muy fácil que se asocie a diferentes estímulos o situaciones. Genera una marcada activación del organismo que sirve para que se pongan en marcha conductas como el escape, la evitación o la lucha con los elementos amenazantes. Sus síntomas. Los síntomas físicos, tales como dolor, náusea o cansancio extremo, probablemente causen también angustia emocional. Las personas también podrían sentir miedo a la muerte, al sufrimiento, al dolor o a todas las cosas desconocidas que podrán acontecer. Y con esa nota introductoria, pues ya tenemos un poco más de panorama con respecto a este tema de crisis emocionales que es bastante amplio. Y para ello, pues, primero que nada, quiero darle la bienvenida al set de Viva Mejor a mi colega y amiga, la psicóloga Gabriela Barco. Bienvenida a Viva Mejor. Hola, Rodolfo, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Para ello, pues, vamos a ver en pantalla el currículum de ella resumido, obviamente, porque es muy extenso. Primero que nada, es graduada de Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago de Quil, está tu alma mater. Tiene un posgrado en Clínica Psicoanalítica de Adultos y Pubertad y Adolescencia en la Clínica Psicoanalítica en la Asociación Latinoamericana de Estudios Freudianos, Buenos Aires, Argentina. Espectacular ese currículum, Gabriela, y creo que va a ser muy enriquecedor tener tu perspectiva también desde una parte de especialidad fuera del Ecuador. Este tema de crisis emocionales, en Ecuador, vamos a enfatizarlo aquí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o crees relevante cuando las personas escuchan ese término crisis emocionales? Bueno, lo más relevante un poco y lo que ha diferenciado, ¿no? Que afortunadamente cada vez más acá en la cultura ecuatoriana se permite o damos espacios para el tema de las crisis, ¿no? Porque las crisis es algo que lo tenemos todos como seres humanos, es algo normal, incluso las crisis empiezan desde el momento que nacemos, ¿no? Por todas las etapas evolutivas y también por las circunstancias. Pero a veces en nuestro país no se le da tanto lugar a la palabra y se le teme mucho al dolor y al sufrimiento. Entonces, al evitar poner un lugar, poner en palabras, hablar de lo que te pasa, empeoramos más la situación. Hasta un momento en que colapsa y entonces la persona, el paciente, te llega en un momento ya casi crítico, ¿no? Y en ese término, justamente, ¿qué es lo que típico nosotros aguantamos, sostenemos, enmascaramos? Y como cultura, creo que no solo ecuatoriana, sino como cultura en general, casi siempre acudimos a un especialista cuando ya es crónico el asunto, es decir, cuando ya ha pasado mucho tiempo y lleva meses o años una situación. Como tú tienes una especialidad fuera del país, ¿podrías decirnos de pronto una perspectiva un poco más amplia? ¿Qué tipo de crisis emocionales son las más frecuentes que vienen de fuera del país, como en este caso Argentina, donde has estado, y luego acá en Ecuador? A ver, en sí las crisis emocionales, como nos atraviesan a todos, a todas las personas, más allá de dónde naciste y todo, es un tema que le compete al sujeto, ¿no? A la subjetividad. Tal vez sí, por ejemplo, en Buenos Aires atendí muchos pacientes que además de las crisis emocionales se vinculaban por ahí con alguno que otro brote psicótico, con temas de depresiones bastante fuertes, ¿ya? Allá el tema de la soledad pega mucho más duro que acá.
Porque la sociedad allá no es tan paternalista como la de acá. Podríamos verlo un poco así. En contexto cultural, ¿no? En contexto cultural, sí. O sea, la mayoría de personas por ahí se van a vivir solos mucho antes que acá. Ya acá, aunque eres adulto, por ahí siempre está un poco la contención de la familia. Incluso a veces hay que trabajar para poner ciertos límites. Es todo lo contrario, ¿no? Mira qué interesante. Y allá hay que trabajar incluso, en cambio, para construir ciertos vínculos, ¿no? De cómo como adulto te vas llevando con tu madre, con tu padre. Porque no dejan de ser tus padres, pero desde otro lugar. Así es. Entonces, el tema de la soledad, ¿no? No una soledad que se elige, sino una soledad un poco de que la persona siente que lo dejan solo, ¿ya? Afecta mucho en cómo vas a afrontar las crisis, ¿no? Las crisis las tenemos todos, pero no todos tenemos recursos psíquicos para afrontarlas. Entonces, eso hará que una crisis sea algo temporal, ¿no? Que tú tengas tus recursos, a que una crisis sea algo que por ahí mucho más largo, que pueda terminar en una depresión, que es algo ya, es otra cosa, ¿no? Efectivamente. Y eso es algo interesante porque creo que algo que contextualiza acá ya Ecuador. Sí. Y vamos a ponerlo como un ejemplo, lo hemos visto en consulta privada, muchos adolescentes que salen de sus provincias, por ejemplo, a estudiar, sí, y les toca vivir solos o con roommates, con personas por el estilo, y tienen que afrontar todo lo que en su vida anterior, cuando estaban bajo la casa, el hogar, dificultades solos. ¿Ahí podrían presentarse crisis? Sí, de hecho, a ver, no solo con los adolescentes que dejan su uh-huh. ciudad y vienen a Guayaquil, no, sino en sí con la adolescencia. La adolescencia es una crisis per se, podríamos pensar. ¿Una de las ¿no? primeras del ser humano? No, la infancia también es una crisis. La infancia también. Cuando el bebé deja de ser bebé para pasar a ser niño, es una crisis. Interesante. ¿No? Cuando el niño deja de ser niño para pasar a ser adolescente, es una crisis tremenda. Porque esa crisis. Etapa de desarrollo. Esa crisis no es solo para el adolescente, esa crisis es para los padres también. Okay. ¿No? Entonces, casi siempre la sociedad nos enfocamos en el adolescente, ¿no? Así es. Está en crisis, está en esta etapa, pero no, para los padres es un duelo también. Porque pasas de ser mirado por un hijo niño, que el hijo niño te... O el bebé, como le dicen. Claro. Y ya tiene 15, 16 años. No, tiene 30 años y a veces le siguen diciendo el bebé. Pero esos padres pasan de ser mirados por el hijo niño, que te mira con admiración, eres lo máximo, eres una mamá que lo entiende, que casi que le lee los pensamientos, el papá su héroe, al adolescente. Que el adolescente ya... La mamá no lo entiende, quieren estar solos, los padres ya pasaron de moda, no se puede hablar nada con ellos. Entonces, ese cambio de lugar que tienen los padres en la vida de ese hijo le genera una crisis. Y a ver, lo saludable es que le genere la crisis. Por ejemplo, si en una época trabajé en una institución educativa, ¿no? Entonces, cuando en instituciones educativas a veces te dicen, mira, este curso... ¿no? De adolescentes es tremendo, ¿no? Todos hacen relajo, no sé, no tienen típica. Mucho respeto, y las cosas típicas de chicos de 13, 14 años, ¿no? Y te dicen, todos excepto X estudiantes, tal estudiante, no, él es súper comportado, él es la excepción. Bueno, ese estudiante es el que yo quiero ver, ¿no? Porque ese estudiante que no está haciendo cierta crisis, que no está dando una respuesta está tapando ante el adulto, que no se está revelando un poco, ahí pasa algo. Entonces, ahí es el foco. Lo que nos estás diciendo es que justamente, básicamente lo del inicio, ¿no? Está bien que existan crisis, es saludable, lo mencionas, por el estímulo propio de los cambios de la etapa de desarrollo. Sí. Y por otro lado, lo malo es que se reprima, se retenga, se tapone eso, como mucha gente hace, y es lo que más te llama la atención. Es decir, el enfoque sí. que obviamente estamos teniendo es un enfoque directo hacia el problema. Sí. Cuando tú dices que es saludable tener crisis, entonces si es así, nuestros clientes van a entender, bueno, está bien que esté pasando eso, entonces ¿qué hago? Porque no lo estoy disfrutando. A ver, por ahí es saludable tener crisis, no buscar crisis. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? La crisis es adherente a la vida, ¿no? Porque... Pongámoslo así. O sea, que, necesaria. ¿Qué es vivir? Vivir es como lanzarte, ¿no? Lanzarte a un campo de juego sin garantía de nada. Correcto. ¿No? Porque el que vive, el que ama, amar es una forma de vivir, uh-huh.
no tiene garantía. Nadie te garantiza nada. Y ese es el riesgo. En el momento que vivimos y no nos garantizan nada, entonces es casi esperable que vamos a tener ciertas crisis. Pero la única manera de no tener crisis alguna sería ya más cercano a la muerte. Que entonces ahí no vamos por el camino a la depresión. Perfecto. ¿No? Entonces, la crisis es una manera de hacernos sentir que estamos dentro de la vida. Como, por ejemplo, ¿no? El estrés, en cierto modo. El estrés. El estrés, sí. O sea, que nos mantiene activos y alertas. Claro, el estrés. A ver, el estrés, que es un término que le estamos dando mucha publicidad, ¿no? Con respecto, sobre todo, a crisis, moda. ¿No? Sí, sí. Porque comienza por ahí el típico, sí. Estoy estresado, ahora ya estoy en crisis, ahora ya estoy colapsado. Y tú escuchas que el estrés es un término muy de adulto joven actualmente, exacto. ¿No? Llegas a casa a 10 de la noche, recién te preparas algo de comer, ves una serie, no sé si duermes o te sedas, y al día siguiente la misma rutina, ¿no? Uh-huh. Entonces el estrés es como un foco de alerta que no es en sí el problema, pero que te indica que hay cierta angustia ahí en esa persona. Prestarle atención. Sí. ¿Sería como un predecesor tal vez de una crisis o una posible crisis? A ver, sería como una manera incluso en que el psiquismo se salvaguarda. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces el estrés, que pasa mucho por el lado del cuerpo, ¿no? Que, se somatiza, bueno, por ejemplo. Sí, que por ahí los analistas, un poco más que estrés, lo vemos un poco como ansiedad o como angustia. Exacto. ¿Ya? ¿Qué sería ansiedad? ¿No? Para ponerlo así en palabras muy tranquilas, ¿no? Y con margen de error. Así es. Ansiedad sería como que esa energía psíquica que todos tenemos, pero que en un momento se acumula tanto que tiene que salir de algún modo. Entonces, mientras yo más intento que no salga y más la contengo, exploto, ¿no? Entonces, tú te das cuenta en consultas, ¿no? Personas que llegan ya cuando han explotado, cuando están desbordadas, y te dicen, no, he tenido estos cambios en mi vida, no sé, tuve una mudanza, terminé una relación amorosa, perdí un familiar. O me quedé sin trabajo. Me que quedé es muy común sin aquí trabajo, en Ecuador ahorita. Sí. O no encuentro trabajo. No encuentro trabajo, eso genera muchas crisis. Así o es. Me voy a graduar y no estoy angustiadísima. Estoy a una semana de sustentar mi tesis y estoy inhibido. Yes, ahí hay una perspectiva interesante que mencionaste que creo que sería bueno enfocarla. Hay gente que explota y que obviamente estas esquirlas llegan alrededor a los seres queridos y demás, y otras que implosionan directamente desde adentro y solo esa persona está sufriendo y nadie sabe eso. Sí, sí. Sucede eso en crisis, ¿correcto? Sucede eso en crisis, y eso es como un poco lo más peligroso, lo que deberíamos tratar de evitar. Es como el niño, ¿no? Que decías que a ese querías verlo porque no está reaccionando. Exactamente. Como para dejarlo en perspectiva, perfecto. Exactamente. Bueno, con este tema, justamente, Gabriela, vamos a pasar a nuestro primer corte. Ya tenemos una perspectiva muy amplia de lo que son las crisis emocionales y vamos a retornar luego con los mitos. Volvemos enseguida en Vivo Mejor. Estamos de vuelta a Mi Vida Mejor, su médico en casa. El tema del día de hoy es crisis emocionales. Previamente, en el primer bloque, ya nos mencionaba Gabriela Barco, nuestra psicóloga el día de hoy, mi colega, el sinnúmero de situaciones que se presentan, las crisis que son saludables, las que nos toca vivir y justamente las diferentes etapas, desarrollo, ciclos de la vida del ser humano, en donde se pueden presentar justamente. Y como ejemplo de ello, pues nos caracteriza este bloque de mitos. Así que vamos a pasar al primero, Gabriela. Y tú nos vas a decir si es un mito o una realidad y un breve por qué. Está bien. Perfecto. Entonces, para nuestros televidentes, el primer mito que vamos a ver en pantalla es el siguiente. Adelante, por favor, con producción. Una crisis emocional es pasajera. Hay que ser fuerte. Pasará.
Esta es una de las típicas frases que creo yo que escuchamos muchísimo. Sí. Gabriela, ¿eso es un mito o una realidad? Bueno, a ver, a veces puede ser pasajera, porque va a depender mucho, como ya lo comentamos anteriormente, de cuánto recurso psíquico tenga esa persona para Bien. Afrontar una crisis emocional. Pero la mayoría de las veces, no. O sea, a lo que me refiero es que... Puede ser un mito. Puede ser un mito. Si alguien que está teniendo una crisis, ¿no? Uno le dice, va a pasar, sé fuerte, vamos, adelante, como si lo alentáramos para un partido de fútbol. Correcto. Ya, no va por ese lado, porque este término, ¿no?, que es muy común, de querer es poder, no siempre es así. Ya se viene más adelante, ¿no? Justamente que lo tenemos. Sí, bueno. Entonces, no va mucho por ese lado. A veces es una persona que se ha quedado sin recursos para afrontar una crisis. Y entonces, cuando tú le dices eso, no solo que está en su momento de crisis, sino que además se siente muy mal por no poder responder, porque tal vez sí quiere responder y no sabe cómo. Entonces, más iría por el lado del mito, ¿no? Excepcionalmente pasa, pero por ahí no pasa. Es decir, hay crisis que pueden ser pasajeras y otras que no. Sí, depende de cada sujeto. Pero Exacto. en general, no es algo de ser fuerte, vamos, adelante, tú puedes. Exacto, porque ese ser fuerte justamente es algo que también es bastante subjetivo. Porque dice, a ver, ser fuerte, pero puede ser un tipo musculoso y con toda la fuerza del mundo y llorar con que pasó una paloma blanca. Claro. Y ser una persona delgadita y poder afrontar una tremenda crisis existencial y decir, no sé cómo lo haces, pero lo lograste. Y aparte, ¿qué es ser fuerte? Exacto, ¿no? ¿Qué es ser fuerte para cuando hablamos de crisis emocional? ¿Es ser fuerte desde tu contextura física o de qué fortaleza estamos hablando? Porque a veces pensamos que fuerte tiene que ver con no dejar que nada te afecte. Y por ahí Exacto. fuerte tiene que ver con justamente asumir tu vulnerabilidad frente a un problema. Y poderlo encarar ¿no? de manera adecuada. Y poder encararlo de ese lado, exactamente. Bien. Justamente estos mitos van conectados, son muy parecidos, pero van ligados a nuestra cultura. El Ajá. siguiente mito, vamos a verlo en pantalla, por favor. Adelante. Nos indica, con esforzarnos en pensar cosas positivas, basta para poder disminuir la angustia. Aquí tremendo está justamente la situación. Esforzarnos. Eso es tremendo. Eso es como obligarse a pensar cosas positivas. Sí. ¿Esto vendría a ser un mito o una realidad, Gabriela? Mito. Eso es un mito, ¿no? Que, a ver, a veces por la buena voluntad o el cariño que tenemos al ver una persona de nuestro círculo que está sufriendo, pasando una crisis, decimos estas cosas, ¿no? Y no digo que esté mal, no está mal, porque se lo hace un poco desde el lado del afecto. Pero sí hay que tener cuidado porque a veces puede resultar peligroso. ¿Por qué te digo esto? ¿No? Porque si, por ejemplo, es una persona que está con un cuadro depresivo, ¿no? Que no se trata de una crisis ligera, sino que ya se está convirtiendo en una depresión, que luego por ahí vamos a hablar de la diferencia. Tú le dices eso, y al decirle eso, ¿no? Como tú vas a poder, todo depende de ti, piensa algo positivo. Entonces lo que estamos haciendo es que esa persona, todo lo que está pasando lo va a empezar como a poner hacia un lado, ¿no? Como intentar acumular, como intentar pretender que todo está bien. Entonces, cuando se dan casos extremos, por ejemplo, no sé, se conocen a nivel artístico, ¿no? De personas que se han suicidado, que es como el punto que se trata de evitar a toda costa, Correcto. ¿No? Y meses atrás hay fotos de ellos sonrientes, como que no pasa nada o como que están en el mejor momento de sus vidas. Así es. ¿No? Entonces, todo es una cadena, porque si no damos lugar a que la persona que está pasando por esta situación enfrente esa situación, hacerle un espacio donde pueda trabajar lo que le pasa. Y enfrentar no solo cosas positivas, hay que hablar también de lo no, negativo. No, es abrir el closet y sacar los cucos. Exactamente. ¿No? Que cuando alguien llega a terapia yo le digo, bueno, esto no va a ser algo lindo. Y puede doler. ¿No? El temor que tú mencionabas. Sí, esto va a doler, pero aquí yo voy a dar lo mejor de mí, no te voy a asegurar nada, yo voy a dar lo mejor de mí y entre los dos vamos a ir trabajando. Un ejemplo como el que tú mencionas, creo yo que es la típica cuando alguien termina una relación y comienza a entrar en angustia y viene la persona y dice, piensa las cosas positivas, lo bonito que viviste con esa persona, dónde viajaste, dónde hiciste, y dice, comienza a llorar más. Sí. Me estás echando leña al fuego. Sí. O sea, me estás trayendo pensamientos positivos, pero para ese sujeto que está en dolor, eso le evoca más dolor. Sí. Es la típica. ¿Es un ejemplo de este mito? Sí, es un ejemplo, porque, a ver, no es lo que se necesita.
Sí, y aparte nuestra sociedad tiene un terror grande al dolor. Exacto. ¿No? Es evitar el dolor a toda costa, ¿no? ¿Estás un poco triste? No estés triste, vamos por unas cervezas. Podemos ir por unas cervezas, ¿no? Pero no para evitar que la otra persona esté triste. Por eso entramos con los especialistas. O sea, esa es la parte necesaria. Sí, y porque el dolor, a ver, el dolor es una cuestión, imagínate el psiquismo como si fuese otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Tú te caes, cuando el psiquismo hay algo que irrumpe, ¿no? Como que este equilibrio, ya sea una separación amorosa, ya sea una pérdida de trabajo, un cambio de ciudad, es como que se cae. Cuando tú te caes y yo voy caminando y me caigo, entonces a mí me va a doler, el levantarme va a ser un proceso en el que mi cuerpo se va a ir acostumbrando un poquito hasta que el dolor pase y yo pueda seguir caminando. Pero tienes la experiencia, que es lo importante. Sí, y sobre todo que es la manera saludable en que mi cuerpo responde. Ah, excelente. ¿No? Porque lo que no estaría bien y que ahí sí sería un poquito tal vez como que ahí reparar un poco que tal vez no es una manera tan saludable, es cuando alguien que pasa por algo duro te dice, sí, me pasó esto, perdí mi pareja de 10 años, mi matrimonio, o perdí mi trabajo, pero yo estoy bien, todo bien. O sea, claro. Así es la vida, lo que viene se va, lo que va se viene. Todo. Ahí es la cuestión. Ahí se necesita más atención. ¿No? Ahí se necesita más escucha. Y justamente Eso nos lleva a un tercer mito que creo que es de los que más se va a enfocar muchas veces las personas, a identificarse. Vamos a ver a continuación en pantalla y nos dice lo siguiente. Una persona, vamos a verlo, con cuadro depresivo debe convencerse de que querer es poder para retomar su vida. Mira, lo voy a repetir, una persona con cuadro depresivo ya identificado, debe convencerse de que querer es poder para retomar su vida. Esa es la típica frase. ¿Esto es un mito o una realidad? Porque ya es un cuadro depresivo. Sí, es un mito, o sea, y es un mito que puede causar mucho daño. ¿Ya? Porque, a ver... ¿Daño a qué escala? Y a una escala por ahí un poco muy importante, ¿no? Porque cuando ya hablamos de cuadro depresivo, ya no solo hablamos de una ansiedad, de una angustia, sino que estamos hablando de depresión. ¿Y qué es depresión? Para ponértelo así, así en pocas palabras, ¿no? A ver, imagínate que si nos ponemos a pensar nosotros desde que nacemos, tenemos que asumir algo que es muy angustiante, ¿no? ¿Qué es? Que entre nosotros, lo que está delante de nosotros un poco es la idea de la muerte. Así es. ¿No? La muerte es algo que sabemos que nos va a pasar a todos, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos quién se va primero. Uh-huh. Entonces esa incertidumbre es insoportable y la única manera de soportarlo es poner algo entre la persona, ¿no? Imagínense que acá hay una persona, imagínense que acá está la muerte y aquí en medio... ¿Qué pongo? El deseo. ¿El deseo qué es? El deseo es ese motor que te hace pensar en nuevos proyectos, armar ciertos modos de vida, metas, logros. Proyectos de vida. Sí. La razón de vivir. Sí, tú estás acá conduciendo tu programa porque es parte de tu deseo. Uh-huh. Y entonces se termina el año, sale todo el equipo, hace un brindis, porque están llevando a cabo ese proyecto, ¿no? Otra persona que tenga el proyecto de casarse, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el depresivo, con la persona con un cuadro depresivo? El deseo se le cae, pero se le cae totalmente. Entonces, entre él y la muerte ya no hay nada. Es como que toda la persiana se le cierra. No hay una barrera protectora, por eso. Por eso, cuando a una persona en un cuadro depresivo va a un amigo, alguien que lo quiere, y le dice... Vamos, levántate, salgamos, te voy a presentar unas chicas, no puedes estar así. Él dice, ¿para qué me voy a levantar? Claro. No hay propósito de levantarme. Entonces es un mito totalmente eso. Entonces ahí la terapia va en reconstruir el deseo. Perfecto. Sí. Siguiente mito, vamos a verlo porque justamente va ligado a esto y vamos subiendo ya un poquito más de tono de las crisis. En pantalla lo podrán ver, nos indica, si me da una crisis emocional con una pastilla o dos, basta, solucionado el problema. Vamos subiéndole un poquito el tono, como mencionaba. ¿Esto es un mito o una realidad? A medias, así como solucionaba el problema, no. Ahora, vale recalcarlo. Somos psicólogos, sí. Nosotros no prescribimos medicamentos, obviamente. Ah, sí. Para que las personas que nos están escuchando, Gabriela es psicóloga, al igual que yo, sí. No prescribimos, pero sucede que vienen pacientes o acuden por crisis y se tiene esta creencia de que con una o dos pastillas se soluciona cualquier problema. Sí. Automedicación.
Entonces, mito medias, dices. Sí, a ver, de hecho, a consultas llegan muchos pacientes que tienen toda una lista de medicamentos. El historial. ¿No? Para no deprimirse, para poder dormir, para controlar su ira. Es un sinnúmero de pastillas, ¿no? Y a ver, en eso sí hay como que es un tema y medio complicado, que sí es del caso a caso. Así es. Es decir, si hay un paciente con una crisis de angustia, ¿no? Pero que es una crisis de angustia, que va más por el lado un poco de la ansiedad, de trabajar ciertas cosas, por ahí no es necesario la interconsulta con el psiquiatra. Pero si llega un paciente con un cuadro depresivo, por mucho que el espacio terapéutico que ese paciente acceda a ser analizado, vamos a necesitar de la interconsulta con el psiquiatra. ¿No? Porque es un paciente que ya está en el borde, ¿no? Que ya está en el, no quiere ni siquiera levantarse, ¿no? Que ya no tiene ni ganas, ¿no? Entonces, con una medicación ética, ¿no? Hay psiquiatras muy buenos y muy éticos, por ¿no? Que entonces medican lo justo, no para dopar ni nada, pero que sí que permita que esa persona pueda tener algo de cuerpo para ir a análisis. La psíquica está activa. Sí. Que colabore. Sí, sí. Perfecto. Pero en esos casos, ¿no? Excelente. Y eso es algo importante porque justamente el enfoque original era la parte psicológica, sí, y psiquiátrica, sí. Pero bueno reforzarlo porque justamente es algo que nuestros televidentes tienen que tener claro. Para ello les recuerdo que nos pueden llamar al 042-22-1618 si nos llaman fuera de la provincia de Guayas, anteponiendo los prefijos correspondientes. Vamos ahora, Gabriela, a pasar a un corte. Nos queda un mito más al regreso, que justamente creo que los va a conectar muchísimo. Recuerden que también nos pueden hacer sus consultas de manera confidencial o anónima a Viva Mejor TV en Instagram. Y repito, el teléfono 042-22-1618. Volvemos enseguida aquí en Viva Mejor. Bien, estamos de vuelta en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, el tema de hoy, crisis emocionales. Nos quedó un mito pendiente del bloque anterior, así que le voy a pedir a producción que por favor lo pase en pantalla para que nos pueda resolver ese tema, Gabriela, y pasamos luego a las preguntas de rigor de nuestro programa el día de hoy. Así que vamos a ver, por favor, en pantalla el mito que nos quedó pendiente anteriormente, hasta mientras yo se los voy a ir indicando. Nos indica, entre amigos y familia, ¿se puede contar con el apoyo suficiente para superar una crisis emocional? ¿Mito o realidad, Gabriela? En general podría decir que es un mito. Bien. ¿No? Porque, a ver, ¿por qué lo digo? Porque el problema no es el apoyo de los amigos y la familia, ¿no? De hecho, es algo que sostiene bastante, es algo muy como bueno. Por el apoyo. ¿No? Por el lado del apoyo. El problema es cuando eso tiene un sustento que vaya más del lado de la mentira. A ver, no te digo que el amigo y la familia te mientan, no, sino que el creer que eso va a reemplazar una intervención profesional, una intervención psicológica, entonces ahí estamos como que un poco engañándonos, ¿no? A veces pasa que la misma familia o las mismas amistades tienen como cierta negación, ¿no? Como yo no quiero aceptar que esta persona esté caída, que esta persona esté mal, si esta persona se come el mundo, ¿cómo puede ser que esté así? Exacto. ¿No? Entonces esto solo basta con decirle palabras de aliento. Pero habría que corrernos un poquito y pensar que esa persona está necesitando otro tipo ya de intervención. Además de las amistades, el de la religión, que también sostiene bastante, ¿no? Eso es algo que uno no les quita a los pacientes, ¿no? Pero lo uno no reemplaza lo otro. Perfecto, ¿no? Hay que delimitarlo bien. Y justamente sí. Eso ya nos lleva a las preguntas, que es la parte más interesante ahorita que creo del programa que nuestros clientes nos quieren ver. Y les recuerdo que en este proceso de domado hacer preguntas bastante fuertes con respecto a las crisis emocionales. Ustedes pueden participar haciendo sus preguntas al 042-22-1618 o a Viva Mejor TV en Instagram. La primera pregunta y la más básica es, ¿cómo definiríamos, Gabriela, una crisis emocional?
A ver, una crisis emocional la podríamos definir como cualquier elemento que cause cierto desequilibrio en nuestro aparato psíquico, ¿ya? Entonces, a ver, normalmente las personas es como que sentimos que si bien tenemos ciertas dificultades, problemas, pero en general estamos como resueltos, ¿no? Como que sabemos ahí cómo hacer ciertas cosas, que no hay cosas que nos angustie tanto. Entonces, en un momento llega algo, llega un factor que puede ser por ahí evolutivo, un factor de afuera, circunstancial, que irrumpe esa tranquilidad, esa, ¿no? Ese equilibrio ahí de que vamos, vamos luchándola, pero tenemos, sí, cierta idea, y nos deja ahí un poco sin piso. Eso, bien, sería una crisis, ¿no? Perfecto. Y la siguiente pregunta va, ¿cuántos tipos de crisis emocionales existen, por decirlo de algún modo? Porque tal vez, sí, nuestros clientes se están conectando y dicen, bueno, yo tengo crisis, o he estado en crisis, o estoy en crisis. ¿Cómo es el asunto? ¿Cuántos tipos de crisis podríamos decir que hay? A ver, ahí te lo voy a enfocar un poquito, más o menos, nosotros, un poco los analistas, más que qué tipo de crisis, vemos el por qué, ¿no? El por qué viene esta crisis. Entonces, en ese por qué, sí hay diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, hay las crisis que tienen que ver con lo evolutivo, que lo hemos hablado, las, ¿no?, etapas de desarrollo. La adolescencia, uh-huh, es un momento de crisis. Un tipo de crisis va ahí. La adultez joven, ¿no? El adulto joven, la persona de 19, 20 años, que por ahí está a punto de estar en la universidad o está a punto de terminar la carrera, y entonces se empieza a cuestionar, salgo de este ambiente que ya es conocido, que yo ya sé cuál es mi lugar, ¿y qué pasa si no encuentro trabajo? ¿Ya? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Ya? Entonces, ese es otro momento de crisis, ¿no? Uh-huh. Y luego de eso, uh-huh, también está la etapa de los adultos mayores, ¿no? Hay personas que entran en crisis en el momento de la jubilación, por ejemplo. Se ven muchos de esos casos, ¿no? Así es. Toda su vida dedicado a cierto oficio, actividad, a cierta actividad, de un momento a otro ya no van a trabajar más. Y para esa persona el no trabajar es, ¿qué el hago? O sea, sí, es como, uh-huh, como que el trabajo ha sido un poco su existencia, ¿no? Entonces ahí hay que construir otras cosas además del trabajo. Podríamos decir que esos son algunos tipos de crisis. Perfecto. Ahora, dentro de este contexto, es la parte que creo que a todos los especialistas de salud es la que más nos concierne, que es la vida y precautelar esa vida del paciente. Esta pregunta indica si una crisis emocional puede poner en riesgo esa vida de ese sujeto, de ese hombre, de esa mujer. Sí, 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 sí. Es una crisis que se va alargando. Una crisis que, como decíamos, no se le da tanto lugar, ¿no? Porque hablamos de los tipos de crisis evolutivas, ¿no? Pero, correcto, también está el tipo de crisis circunstancial, uh-huh, ¿no? Los duelos. Comúnmente se piensa que el duelo es la pérdida de un ser querido únicamente, ¿no? Y hacemos duelos, tenemos microduelos y tenemos duelos grandes, a diario prácticamente. Un duelo es un poco el proceso después de perder algo que querías, para dejarlo así, muy sencillo, ¿no? Entonces, en este algo que querías, algo que tú armas un proyecto, que armas, le pones ilusión, ¿no? Que puede ser desde un proyecto laboral, que puede ser desde un proyecto en pareja, ¿no? Pierdes eso, es una crisis, ¿no? Es una crisis. Entonces, si no se trabaja eso, si la persona no da un lugar a lo que le pasa con esa pérdida, si no se hace el tiempo de duelo, entonces puede empezar a complicarse un poco más la situación. ¿Y cuándo está en riesgo la vida en estos casos? Cuando se complica tanto que se puede convertir por ahí en una cuestión depresiva. O por ejemplo, a ver, indicadores que nos puedan llamar la atención, porque esta es una de las partes que creo yo que más llama la atención en el momento de una crisis. O sea, ¿cuándo realmente creo que a esta persona le puede pasar algo? Sí, a ver, un indicador es cuando te das cuenta que un poco su diario vivir, uh-huh, ¿no?, está ya siendo muy afectado, ¿no? Personas que, por ejemplo, Rodolfo, ¿no?, llegan a consulta bastantes personas que pasan por una situación de divorcios, ¿no? Entonces, una cosa es alguien que se ha divorciado hace meses, hace un año, ¿no? Entonces, le dicen las personas, hazte un viaje, te presento gente nueva, tú eres lindo, eres linda. Sigue con tu vida. Sí, y la persona dice, no tengo ganas, ¿ya? No tengo ganas, no quiero entrar en otra relación, ¿no? Es parte del proceso de duelo, ¿no? Esa persona tiene que pasar por un momento de sufrimiento. Ahí viene el sufrir como una salida saludable. Ok, ¿no? Perfecto.
No puedes a los pocos meses ignorar que te dolió y pasar a otro tema. Pero otra cosa es alguien que te dice, sí, perdí la relación que era el amor de mi vida, ¿hace cuánto? 6 años. Desde ahí no hago nada más. Me he quedado ahí. ¿Pone en riesgo su vida eso? Ahí se puede causar una melancolía. Una melancolía es como cuando te enamoras de la tristeza. Claro, y en este caso perder la vida, ojo que lo estamos mencionando ya no solo cuando puede morir esa persona, sino vive más muerto, como dicen muchas personas, o sea, ya no hace nada, no es feliz. Esa es otra forma de perder la vida, por decirlo así. Sí, que es claro. Lo que estamos llevando en crisis emocionales. O vive desde la tristeza. Exacto, ¿no? La perspectiva en la cual esa persona como que quedó anestesiada después de esa crisis, dicen es un muerto viviente. Sí. Y lo otro es realmente atentar contra la vida de uno, que ya vendría a ser un cuadro como los que tú mencionas de depresión, que necesita una consulta ya psiquiátrica, ¿correcto? Sí, ahora en la depresión hay veces que se intenta atentar, pero se intenta porque se sabe que no vas a tener éxito. Exacto. ¿No? Y porque, a ver, alguien con una cuestión suicida casi nunca se equivoca, ¿no? Perfecto. Entonces hay que diferenciar un poco. Antes de continuar las siguientes preguntas que están espectaculares con respecto a esta temática, tenemos una nota que nos ha preparado producción, así que Gabriela, te voy a invitar, así como nuestros televidentes, que la veamos un momento para poder continuar hablando de este importante tema que es crisis emocionales. Adelante. Síntomas de la ansiedad. Sistema de alerta. Pensamientos de daño o amenaza, aumento de la activación y conductas de ataque. Aspectos específicos de los trastornos de ansiedad, como son rituales, flashback, miedo al miedo. Síntomas de la depresión. Disminución de la actividad física y social, tristeza y dificultad para sentir placer, pérdida del sentimiento de la existencia, culpa inapropiada y baja autoestima o sentimientos de inferioridad. Su tratamiento. Una vez diagnosticada la depresión, el paciente debe iniciar el tratamiento, siendo en casi todos los casos una acción combinada de tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, autoayuda guiada, ejercicio físico o terapia electroconvulsiva. En cambio, para prevenir y tratar la ansiedad, es importante adoptar un estilo de vida saludable y evitar el consumo de drogas y sustancias que las causen. Practicar ejercicio físico de forma regular y del mismo modo, las técnicas de relajación ayudan a combatir la aparición de crisis. Bien, encauzando la nota justamente que suma a nuestro tema, es importante hacer énfasis, como hemos mencionado anteriormente, que en crisis emocionales entran por lo general dos especialistas per se desde un inicio, que es la parte psicológica y psiquiátrica, ambos en diferentes órdenes de acuerdo a la necesidad del sujeto. Y las actividades mencionadas en la nota efectivamente nos llevan a un panorama posible, que en cada caso va a ser distinto. La única diferencia, y hay que puntualizarlo, es que las terapias electroconvulsivantes o de electroshock ya no se realizan, pero se hace referencia en la nota, entiendo yo, porque sí existían, así que es importante decirlo, para que ustedes, si encuentran estas opciones, definitivamente no son las actuales. No. Así que continuamos con el tema. ¿Estar triste significa que estoy deprimido? Es una de las típicas preguntas. Es muy buena pregunta esa, ¿no? Porque sí, es muy común, te llega bastante a consultas esto, ¿no? Porque, a ver, ahora hay todo un auge con el término de la depresión, ¿no? Entonces Exacto. Es como, he estado deprimida, ¿no? Una vez llegó una paciente que me dijo, no, vengo acá porque he estado deprimida. Le digo, ay, ¿y por qué piensas que has estado deprimida? Me dice, porque me he pasado buscando en Google mis síntomas, busqué, pregunté a otras personas y me sale que he estado deprimida. El diagnóstico. ¿No? Entonces, ahí tú escuchas, ¿no? Solo el hecho de que ella se levante a buscar y a preguntar, ya sé que no esté deprimida esa persona. ¿No? Esa persona por ahí está pasando por una angustia, una tristeza. Exacto. Pero tiene un motor de búsqueda. Más allá que pasa con Google. Lo ¿no? que no, no, es el deseo. Sí. Uh-huh. Está presente ahí la barrera contra la muerte. Hasta para decir, tengo ganas de saber qué me pasa, se necesita deseo. El que está deprimido... Entonces, la tristeza es algo saludable. Perfecto. En la medida en que se atraviese.
¿no? Ahora, quedar pegado a la tristeza se convierte en melancolía, ¿no? Que la melancolía es una, también es una patología que se trabaja, al igual que la depresión. Perfecto. Tenemos una consulta de redes, Gabriela, así que vamos a pasar adelante, por favor. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas en Vía Mejor TV en Instagram y al 042-22-1618. Vamos a leerla. Dice, hace 2 meses tuve un ACV, un accidente cerebrovascular, que es en el cerebro, lo superé. No me quedaron secuelas físicas, pero he quedado con miedo y podría decir que hasta hipocondriaca. ¿Debo ir al psicólogo o al psiquiatra? Excelente consulta. Muy buena. Muy bien redactada. Gabriela, ¿qué le podemos responder en este caso a nuestra televidente? Bueno, por lo que lee, un poco lo que dice, ¿no? Es que ella siente que tiene miedo, ¿no? Habría que entonces ver de qué se trata ese miedo. ¿Qué sugiere, ¿no? ¿Psicólogo o psiquiatra en esa instancia? Para trabajar eso, en la parte psicológica, ¿no? Nada de lo que menciona ahí da como para pensar que necesita farmacología. Sobre todo porque recién sale hace 2 meses de esto, vez el especialista médico lo ha dejado encaminado. Sí, y aparte el accidente que tuvo puede ser algo un poco traumático para una persona. Entonces, lo que le pasa, el sentir miedo, es algo esperable. Ahora lo que hay que hacer es trabajar un poco ese miedo, ¿no? Para que ella o él esté... Ella, parece ser ella, sí. ¿No? Pueda como que reconstruir ahí un poco su vida a partir de eso que le pasó. Excelente. ¿No? Ha sido una excelente consulta. La verdad es que me gustó la forma en que ha sido resumida, muy precisa. Y bueno, esperemos que hayas tenido la respuesta deseada. Continuamos con una de las preguntas que creo yo es de las que más suelen surgir también en el contexto de qué es este famoso ataque de pánico. Ah, ok. Sí, a ver, el término ataque de pánico también, ¿no? Sí, porque lo escuchamos en el 911. Persona con ataque de pánico. Sí, sí, sí. O te dicen, ¿no? Me iba a dar un ataque de pánico, me dio un ataque de pánico. Pero el ataque de pánico es un trastorno de la ansiedad, ¿no? Partamos por ahí. Perfecto. ¿No? La ansiedad de toda esta energía que se acumula y que por ahí se sale de una forma que no es la mejor. Pero, ¿qué diferencia el ataque de pánico de las otras cosas? La idea, cuando esa persona tiene una idea fija, y es la idea de que se va a morir, de que se está muriendo en ese momento. Ejemplos. A ver, ejemplo, un paciente te puede decir... No puedo respirar, me ahogo. Me empecé a ahogar, no sé, me empezó a dar miedo la gente, sentía que la gente me miraba, me puse mal, a temblar, listo. Y otro paciente te puede decir, se me cerró el pecho, me estaba muriendo. Sentía que me estaba muriendo. Cuando hay esta idea de muerte, de que te estás muriendo, ahí es un ataque de pánico. Bien. ¿No? Entonces, ahí lo trabajamos un poco desde esa perspectiva, el ataque de pánico. ¿No? Lo otro puede ser un miedo y se lo trabaja desde otra escucha. Excelente. Es muy importante haber resaltado esto porque justamente se suele no diferenciar cuando hay una cuestión de angustia, de estrés y demás, con ataque de pánico. Nos queda una pregunta pendiente y la vamos a dejar para el último bloque. Bueno. Vamos a pasar a nuestro último corte, aquí en Vía Mejor, con el tema crisis emocionales. Volvemos enseguida aquí con este importante tema. Adelante. Vuelta en Vida Mejor, su micro en casa, terminando el programa, nuestro último bloque con crisis emocionales. Nuestra acompañante hoy, nuestra invitada especial, la psicóloga Gabriela Barco. Tenemos una pregunta que quedó pendiente, la vamos a resolver y luego pasamos a las recomendaciones. Lo hemos mencionado anteriormente, pero quiero que exista un énfasis un poco más fuerte. ¿Qué profesionales tratan las crisis emocionales y cuáles son sus diferencias, Gabriela? Bueno, a manera general, ¿no? Las crisis emocionales pueden ser tratadas desde la parte psicológica,
Y también en algunos casos, como vimos en el tema de depresión o cuando el cuadro es un poquito más complicado, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente con una neurosis tenga una crisis emocional que un paciente con una estructura psicótica, ¿no? Que puede llevar un brote psicótico, delirio, tenga una crisis emocional. Perfecto. Entonces, en esos casos, sí es bueno el trabajo interdisciplinario con psiquiatría, ¿no? Personalmente, en consulta, cuando he tenido pacientes con depresiones severas, uno también, como psicólogo, debe aceptar sus límites. Correcto. ¿No? Y decir, hasta acá puedo, hasta acá es lo mío, esta paciente también necesita este apoyo, ¿no? Entonces, sí. Derivarla. Sí, derivarlo en un trabajo en conjunto, ¿no? No lo uno o lo otro. Exacto. ¿No? Porque el trabajo con la palabra, con el psiquismo y con la elaboración simbólica, ¿no? Es muy importante, pero a veces se necesita otro apoyo que sí tiene que ver un poco con la psiquiatría. Y que ahí viene la interacción farmacológica, que hay que estar en conjunto para entender cómo va a quedar el sujeto con esos efectos. Exactamente, entonces es un trabajo entre psicólogo y psiquiatra para hacerlo de la manera más ética posible y pensando en el bienestar de esa persona. Sí, ¿no? Mira, hago énfasis en esto, como te había mencionado en el corte, justamente por el hecho de que nuestros televidentes seguramente se van a sentir identificados y dicen, bueno, pero es que yo voy al doctor, me va a medicar, mejor cada cual con lo suyo, zapatero a tu zapato. En este caso no es así. En este caso es importante el trabajo en conjunto, como tú bien mencionas, porque nosotros necesitamos, los psicólogos, en este caso tú, saber qué reacciones va a tener ese fármaco para seguir continuando con la psiquis de ese sujeto, uh-huh, con la mente, cómo está y que colabore. Y ambos casos llevan a un fin en común, que es el bienestar del paciente. Exacto. Del consultante. Entonces, con esas grandes diferencias que en sí van en conjunto, de la mano, en el área de la salud mental, en este tema de crisis emocionales, Gabriela, ¿qué recomendaciones tú como profesional en tu experiencia, tanto en Argentina, donde te especializaste, y aquí en Ecuador, qué recomendaciones les podría dar a nuestros televidentes con este importante tema? Sobre todo ligado a la prevención y a cómo actuar en caso de que identifiquen algo. Bueno, a ver, la primera recomendación que si la persona que está detrás de la pantalla, ¿no?, es la que está sintiendo que por ahí algo pasó en tu vida, ¿no?, que irrumpió y que desde ese momento tú sientes miedo, sientes algo de angustia o no sabes muy bien qué sientes, pero sientes que no puedes afrontar la vida de la manera que la solías afrontar, no sientas ni vergüenza ni culpa, ¿no? Bien, son procesos psíquicos esperables, ¿no? Piensa lo siguiente, lo raro, lo inusual y lo que sí sería preocupante es que no sientas nada ante un cambio fuerte, ¿no? Pero eso no significa que lo dejes ahí, sino que sería bueno que busques un espacio donde puedas trabajar todo eso. Bien. Un espacio que sea más allá de la familia y los amigos, porque en este espacio psicológico se habla de la familia y los amigos, ¿no? Y qué tanto por ahí hay mandatos familiares, mandatos sociales o vínculos que están, que tienen que ver con lo que te está pasando. Esa sería, ¿no?, la primera recomendación, sí, Gabriel. ¿Tienes, sí, alguna otra de pronto? En el caso de las mamás, los papás, los chicos que nos puedan estar escuchando, o incluso los trabajos. Sí, a ver, padres de adolescentes, también siempre aprovecho. Perfecto. ¿Qué recomendación le harías a los padres de adolescentes? Recomendación que se preocupen un poco si sus hijos no responden de una manera un poco rebelde, ¿no? Que todo lo contrario, ¿no? Que, a ver, que una cosa es responder de una manera rebelde y otra cosa es una manera desbordada, ¿no? Un chico adolescente que ya está desbordado es preocupante, ¿no? Y es necesario trabajar eso. Pero por ahí, a veces las madres me dicen, no, lo noto enojado, o lo noto triste, no quiere hablar conmigo. Bueno, eso es saludable, señora, ¿no? Perfecto. Sí, preocupante es como... es que no. Sí, sí. Y es bueno que lo menciones porque justamente actualmente se están viendo ciertos patrones y ciertas tendencias con la parte de la tecnología que nos lleva incluso a soledad, a restringirnos, sí, y ahí es donde más llama la atención. Y lo vamos a tratar en un siguiente programa que lo tengo en mente. Bien, Gabriela, muchas gracias por esas recomendaciones. Creo que para concluir, podemos decirle a nuestros televidentes, bueno, todas las mamás, papás, los que nos están escuchando y también, ¿por qué no?, los jóvenes en general, es que este tema de crisis emocionales lo hemos abordado el día de hoy con la psicóloga Gabriela Barco porque hemos querido darle un énfasis, ponerle luz a un tema del día a día. Como bien se hizo referencia, esto pasa por diferentes etapas, desarrollos, ciclos de la vida, desde la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor. Es decir que estas crisis emocionales, en muchos de los casos, como bien menciona la especialista, son saludables. El asunto está ponerle real atención cuando esto genera problemas en el día a día
puede atentar contra la vida, incluso con tus seres queridos y tu trabajo. Así que para ello hemos hecho también bastante énfasis en los especialistas que están disponibles y la forma en que usted puede buscar realmente ayuda para tener los resultados deseados. Creo que con esto, Gabriela, hemos dejado en la mesa un amplio abanico para futuros programas, justamente, y para que nuestros televidentes, en este caso, pues se conecten con la información, no con Dr. Google, que es un buscador, no es para diagnósticos, sino a un especialista capacitado, y como siempre hago énfasis, un especialista que tenga título. Y la ética profesional, como tú mencionaste, también es muy importante, y sí, para ello siempre es bueno hacer las consultas respectivas con las personas adecuadas. En este caso, pues, Gabriela, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a Tu Alma Mater, la Universidad Católica, aquí en el canal, por primera vez, y seguramente no será la última. Gabriela, nuestros televidentes seguramente van a estar interesados. ¿A qué números o direcciones de contacto pueden acudir a ti para tus servicios? Sí, a ver, me pueden llamar al 098-77-13703. Tengo el consultorio en UDIMEF 2, esto es en Kennedy Norte. Y también me pueden escribir al email, que es gbarco.psicoanálisis@gmail.com. Trabajo con adolescentes y adultos. Excelente, buenísimo que lo hayas resaltado justamente, porque sí, son los grupos etarios que son los que usualmente trabajamos incluso en conjunto. Sí. Muy bien, Gabriela, reitero el agradecimiento y tu colaboración el día de hoy. Realmente ha sido muy placentero tenerte aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Así que también a nuestros televidentes el día de hoy por su atención. Esperamos que estos consejos, esta información que ustedes hayan recibido el día de hoy por parte de nuestra especialista invitada y las notas que nos ha presentado producción, que han sido también muy importantes para tener estas luces de lo que es correcto, lo que ya no se da, para que ustedes tengan la salud que necesitan para su familia y su vida en general. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en Vía Mejor, su médico en casa. Adiós.